Hola amigos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy, vamos con otro ejercicio de fuerzas sobre superficies sumergidas. Se trata del ejercicio 15 de la física de Serway séptima edición. El ejercicio nos plantea: el tanque de la figura se llenó con agua a una profundidad de 2 metros. Entonces, esta distancia de la profundidad del agua es de 2 metros, la columna. En el fondo de la pared lateral hay una escotilla rectangular. Entonces aquí está, si ustedes se fijan, esta es la escotilla, fíjense. Rectangular. En el fondo de la pared. De altura, la altura de esa escotilla es de un metro, mira, H no la han, vale un metro. Y de ancho W, este ancho W, dos metros que tiene bisagras en la parte superior de la escotilla. Entonces miren las bisagras aquí en la parte superior de esto que es una escotilla. De pronto para evacuar el líquido. Y el ejercicio nos pide, determine la magnitud de la fuerza que el agua ejerce sobre la escotilla. Sobre esta escotilla acá, cuánta fuerza ejerce este fluido. Y la parte B, encuentre la magnitud del momento de torsión ejercido por el agua en torno a las bisagras. Claro, interiormente hay una fuerza actuando sobre esta pared, ¿cierto? Como esa fuerza está a cierta distancia de estas bisagras, que forman una línea aquí, una línea de giro, entonces esta fuerza generará un giro alrededor de esa línea de giro que forman las bisagras. Ese giro, recuerde que se llama un torque, un momento de torsión. ¿Cuánto es el valor de este torque? Empecemos por el inciso A. Vamos a determinar la magnitud de la fuerza que el agua ejerce sobre la escotilla acá. Entonces, para ello, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta situación. Y este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjense, esta es la superficie. Y he tomado un diferencial de área de ese líquido a cierta profundidad, h. Este diferencial de área, fíjense, tiene un espesor de H. Ya sabemos que de H es algo ínfimo, más delgado que una línea. Lo que pasa es que aquí se dibuja grueso para efectos de que ustedes lo vean. Pero es mucho más delgado que la línea más delgada que usted se pueda imaginar. Ese es el espesor de H. Y el ancho, pues es el que me dan acá, 2 metros. Ahora bien, la presión que actúa acá, el valor de presión, será el valor de la presión atmosférica que se ejerce sobre el fluido, ¿cierto? Más el valor de presión de este fluido con respecto a esta profundidad, que ya sabemos que ese esa presión se calcula roje h, donde h esta h es esta h la profundidad a la cual estoy calculando la presión. Luego aquí la presión sería la presión de líquido más la presión atmosférica, pero resulta que la presión atmosférica también actúa aquí en esta cara, en la cara de la compuerta. Aquí también actúa la presión atmosférica. Por lo tanto, fíjese que esta presión que se ejerce por este lado, por la superficie del líquido, se contrarresta con la presión atmosférica que se ejerce sobre la compuerta, sobre esta cara de la compuerta. Por lo tanto, la única presión que hay acá, y va a ser la única fuerza que hay acá sobre la compuerta, es la fuerza que ejerce todo el líquido. La presión atmosférica no influiría. Luego, no la vamos a tener en cuenta. Y entonces, vamos a decir que la fuerza que se ejerce acá, miren, acá, es esta, mirenla. Esta fuerza. ¿Y cómo se calcula? Entonces vamos a decir que esa fuerza es igual a la integral de un diferencial de fuerza y como es la fuerza sobre la compuerta ojo o sea de estas bisagras hacia abajo cierto entonces vamos a integrar entre 1 y 2 porque estoy ojo las bisagras inician a una profundidad de 1 desde acá desde la superficie hasta acá hasta donde están las bisagras hay un metro no todo es 2 y esta altura es 1, quiere decir que esta altura también es 1. Entonces, entre 1 y 2 está esa fuerza. Ahí está. Ahora, este diferencial de fuerza, este de F, pues lo voy a obtener como el producto de P por el diferencial de área. Y nuevamente entre 1 y 2. Donde P es la presión, la presión a una profundidad H. ¿Cuánto es esa presión a una profundidad H? Pues ya dijimos. Que esa es, y aquí la tenemos, mire, profundidad a una la presión a una profundidad H, Rho h Entonces aquí la colocamos ρ, h Rho es la densidad de líquido, ¿no? G es la gravedad. Y esto por el de área. Pero aquí nosotros ya vimos quién era este, este, esta tira de área. Dijimos que el espesor era un DH y que el ancho era 2. Entonces, este de área lo vamos a cambiar. Y vamos a decir que esto es la integral entre 1 y 2 de ρgh por el de área, que es un dh por 2 o un 2 por un dh. Y si efectuamos esta integral, pues ya tendremos la fuerza que se ejerce, que ejerce toda esta columna de líquido sobre la compuerta, la compuerta que está desde el fondo hasta una altura de un metro. Entonces vamos a decir que esa cantidad de fuerza es igual. Bueno, fíjense, la densidad del líquido es constante, ¿no? La gravedad es constante, el 2 es una constante, entonces saco todo eso de la integral, el 2, la gravedad, la densidad, y me va a quedar dentro de la integral HDH, H, con las fronteras entre 1 y 2. Ojo, estos dos, no se nos olvide que son metros, ¿no? Este ancho, aquí no coloqué las unidades, pero tenemos que llevarlas para ahorita la simplificación de unidades. Entonces, estos dos es el ancho, son dos metros por la gravedad, por la densidad. Listo, por la integral entre 1 y 2 de h de h. ¿Cuánto es la integral de h de h? Esa es sencilla. Entonces, aquí nuevamente, el 2 metros por la gravedad, por la densidad de líquido. Voy a ir llevando las unidades en rojo para no confundirnos. Y la integral de h de h, pues es h cuadrado sobre 2. Es una integral muy sencilla, ¿no? Bueno. Y esto evaluada entre 1 y 2, que son las fronteras. Listo. Ahora fíjense, este 2 de acá con este 2 de acá se cancelan. O bueno, no se cancelan. 2 dividido en 2 da 1. Entonces, ¿qué me queda acá? Que la fuerza es igual a 1 metro, porque necesitamos las unidades, por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la densidad del agua. Porque recuerden, acá nos dicen que el tanque está lleno de agua. Entonces, la densidad del agua son mil kilogramos por metro cúbico. Y ahora sí si reemplazamos la integral. Entonces, recuerden, frontera superior. Cambio esta h por este 2. Entonces, quedaría 2 al cuadrado, 4. 4 pero, ojo, este 2 son metros y este 1 son metros, ¿no? Entonces, quedarían 4 metros cuadrados. Bueno, las unidades las vamos a poner en rojo, 4 metros cuadrados, menos cambio esta h por este 1 de abajo, entonces quedaría menos 1 al cuadrado, 1, 1 metro cuadrado, listo, esas son las unidades, y ahora pues obviamente 4 metros cuadrados, menos 1 metro cuadrado nos va a quedar 3 metros cuadrados, bueno, y ahí está, fíjese, y entonces ahora pues hacemos el producto pero miren las unidades metros con metros cuadrados me dan metros cúbicos se cancela con este metros cúbicos y estos kilogramos de acá por metro de acá sobre segundo cuadrado recuerde que son la forma newton o sea que la respuesta que obtenemos es 29400 o 29.4 kilonewton esa es la fuerza Ahí acabamos de encontrar la fuerza que se está haciendo sobre la pared. Sobre esta pared. La pared que tiene un metro de altura por los de ancho. La fuerza que hace todo el líquido sobre esa pared. Mire, 29.400 N o 29.4 kN. Y ahora que tenemos la respuesta del inciso A, pasamos al inciso B. ¿Qué nos pregunta el inciso B? Entonces, encuentre la magnitud del momento de torsión ejercido por el agua en torno a la bisagra, ya lo dijimos. Esta fuerza genera un momento de torsión sobre este eje de bisagras. Bueno, ¿cómo calculamos ese momento de torsión? Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Te esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad, si te gusta mi trabajo, apóyame. Ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde 2.5 dólares. Muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Este torque va a ser igual a la integral de todos los DT generados entre 1 y 2. Es decir... Aquí van a haber torques desde acá, desde el eje de las bisagras, cada fuercita porque esta es la fuerza total, pero cada fuercita que actúa aquí sobre la pared me genera rotación. Si sumo todas esas rotaciones entre 1 y 2 generadas por esas fuerzas, pues obtengo la rotación total o el torque total. Bueno, pero ¿cómo calculo este dT o este diferencial de torque? Entonces vamos a decir que esto es igual a la integral entre 1 y 2. Recuerden que el torque es igual a la fuerza por la distancia del brazo de palanca. El brazo de palanca es la línea perpendicular desde la fuerza. Entonces, por ejemplo, acá, ¿si ¿sí ven esta fuerza? El brazo de palanca sería la línea perpendicular a esa fuerza. Vamos a trazarla. Una línea perpendicular a esa fuerza es esta línea. Listo. Y que llegue al eje de la rotación. Entonces, esta será la distancia. Si yo multiplico esta distancia por esta fuerza, me da el momento de rotación. Pero acá, como estamos tomando tiras, ¿cierto? Entonces decimos que esto será la fuerza por la distancia D. Pero ¿cuánto es esta distancia D? Entonces, fíjense que toda esta altura es H, a donde está la tira. Y de la bisagra hacia arriba hay un metro, ¿no? Esto es un metro de acá. Hasta acá. Si a H le resto 1, pues me da la distancia D. O sea que esto será la fuerza factor de H menos 1, que es la distancia. Obviamente, si voy a integrar aquí, debe ser respecto de qué variable. Entonces, la fuerza, la fuerza producida acá, ya lo dijimos, la fuerza viene a ser, o viene a equivaler esta fuerza a la presión por un diferencial de área o sea que vamos a integrar respecto a este diferencial de área que va aquí en la parte de atrás y esto iría acá esto iría acá listo y ese diferencial de área entonces nuevamente integral entre un metro y dos metros la presión ya sabemos que la presión aquí a una profundidad h en este punto a la profundidad h ya lo hemos dicho esa presión que ejerce el líquido rojo h entonces, esta presión acá la vamos a cambiar como Rho G. Bueno, y aquí nos quedaría por H menos 1 y por el de área. Entonces, esta tira de área, ¿no? Que recuerde, el espesor es de H y el ancho es 2. Entonces será 2 por DH. Entonces aquí por 2, 2 metros, ¿no? Para las unidades. Y por el de H. Y este 1 también es un metro, ¿no? H menos un metro para las unidades. Listo. Hacemos esta integral y hemos resuelto el torque. Entonces torque es igual a integral. Bueno, saquemos los, las constantes fuera de la integral. ¿Quiénes son constantes acá? Entonces tenemos que las constantes son la densidad del fluido. La densidad del fluido, la gravedad. Y estos dos metros que están multiplicando. Las tres están multiplicando, ¿no? Entonces van para afuera de la integral. Entonces, dos metros por la gravedad y por la densidad del líquido. ¿Y qué me queda adentro? Me queda h factor de h menos uno, que son las variables. h menos un metro. Y todo esto por dh. ¿Cómo se hace esta integral? Pues obviamente debo multiplicar estos dos, ¿cierto? Y esto me quedará h cuadrado. Menos h y todo esto por dh. Si yo hago aquí el producto, h por h, h cuadrado, h por menos 1 menos h. Bueno, aquí ojo las unidades, porque eso finalmente sería menos un metro por h, ¿no? Bueno, al integrar, entonces t es igual a 2 metros por la gravedad, por la densidad, la integral de h cuadrado, mire la integral de h cuadrado de h. Pues eso es h cubo sobre 3. Menos la otra integral. Bueno, esto ya es la, el resultado de la integral. La integral de 1 H de H. Pues será H cuadrado sobre 2. Obviamente, ustedes deben saber el cálculo integral. Y esto entre 1 metro y 2 metros. Recuerden que aquí va multiplicado por 1 metro, ¿no? Si reemplazo fronteras, ¿qué me quedan? Los dos. Ojo que estos son unidades. Esta M son 2 metros por la gravedad, por la densidad del líquido, factor D al reemplazar fronteras. Frontera superior, H a la 3. Entonces si reemplazo por este 2, 2 a la 3, 8, 8 tercios. Entonces aquí me va a quedar 8 tercios. Ojo, las unidades aquí me quedan metros al cubo menos la frontera inferior. Si reemplazo esta H por 1, 1 a la 3, 1, sobre 1, 1 tercio, 1 tercio, metro cúbico también, cierro, ¿cierto? Eso es reemplazando esta frontera, menos, reemplazamos la otra frontera, entonces abrimos nuevamente paréntesis, cambiamos esta h por 2, 2 al cuadrado, 4, entonces 4 metros, 4 metros cúbicos, ¿no? Porque 2 metros al cuadrado, 4 metros cuadrados por este 1 metro, 4 metros cúbicos, obviamente esto sobre 2, ¿cierto? Menos la frontera inferior, entonces si cambiamos esta h por 1, 1 al cuadrado 1, metros cuadrados por metros, metros cúbicos y sobre 2, entonces menos 1 medio, metros cúbicos. Y cerramos ahí nuestra integral. Ahora, simplemente lo que hacemos es operaciones. Entonces vamos a decir que el torque es igual. Ahí está, entonces, 2 metros, ¿cierto? Que los traíamos, la gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado, la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, y esta operación, pues me da 5 sextos metro cúbico. Estos metros cúbicos, con estos metros cúbicos se cancelan, y ¿qué me queda? Que el torque es igual a, esto me da 16.333.3, 16.34, ¿cierto? Como es 16.000, entonces serán kilonewton, ojo, los newton salen de acá, ¿no? Kilogramo, metro, segundo cuadrado, estos tres me forman newton. Y este newton me queda multiplicado por metro porque son unidades de torque. Entonces kilonewton por metro, ¿listo? Entonces de acá los newton, y como son 16.000, absorbo el mil con el punto acá, con el kilo, con el prefijo kilo, kilonewton, 16.000 newton por metro. Y este es el valor del torque generado por la fuerza. La fuerza que ejerce todo el líquido, ¿no? Todo el fluido acá. Toda esta columna de fluido, la fuerza que ejerce sobre la compuerta, genera una rotación. Ese es el valor de la rotación que se genera ahí. El valor del momento o el valor del torque. Y con esto queda resuelto nuestro problema. Los invito a el video. Que recomienden el canal. Miren que tenemos material de excelente calidad que vale la pena compartirlo con compañeros y amigos. Los espero en el próximo video.